SENAT, el Ministerio Público y también la colaboración de las fuerzas de tarea conjunta. Estamos en comunicación con el vocero de la SENAT, el doctor Ayala, Francisco Ayala, quien ya está en línea, amablemente nos atiende el teléfono para confirmarnos en primer lugar si cuántos son los abatidos y si entre ellos efectivamente está o no alias Macho. Entendemos que no, pero queremos una confirmación oficial por parte de la SENAT. Hola, doctor, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días, María Teresa. Así como estás mencionando, esta persona, el objetivo principal, no se encuentra entre los abatidos, tampoco entre los detenidos por el momento, pero se siguen realizando diligencias en diferentes puntos del departamento de Canindeyú con la intención de dar captura a este sujeto. De igual manera, el golpe a la estructura criminal es demasiado considerable porque hay prácticamente su ejército de 18 personas fue desarticulado, 9 de ellos abatidos, 9 detenidos y un arsenal, un poder de digamos criminal muy interesante. Estamos hablando de fusiles, ametralladoras antiaéreas, fusiles .50, la cantidad impresionante de municiones, equipos tácticos, vehículos que tenía a disposición de esta organización criminal. ¿Cómo se dio el operativo? ¿A qué hora comenzó? Y sin lugar a dudas, doctor, estamos hablando del desbaratamiento de una red poderosa que contaba con un arsenal y, por supuesto, es un golpe enorme al crimen organizado, se podría decir, desde todo punto de vista, una operación exitosa, doctor. Totalmente. Si bien la captura del jefe todavía no se está dando, creemos que esto es una cuestión de tiempo nada más. Este es el resultado de una investigación conjunta entre la SENAT y la Policía Federal, en coordinación con el Ministerio Público de nuestro país, y que en la fase operativa táctica contó con el apoyo de comandos de la FTC. Se trata de una organización criminal de carácter internacional. Nosotros manejamos informaciones de que esta gente tenía contactos con bolivianos, peruanos, colombianos, incluso mexicanos. Es más, el patrón, la forma de operación de esta estructura era muy similar a los cárteles mexicanos. O sea, una organización con mucho poder de armas, que operaba en base al temor, al miedo, a la violencia. Es considerada una de las organizaciones más sanguinarias que actualmente operaban en nuestro país y que tenía mucha fuerza en el departamento de Canindeyú. Tenemos registros de que cuando esta gente transportaba un cargamento de drogas, iba escoltado por un camión repleto de unos 20 a 30 personas equipados con fusiles, de manera de evitar cualquier tipo de intercepción de las fuerzas de seguridad. O sea, es una gente que está operando con este modelo de cárteles mexicanos prácticamente, y según los datos de inteligencia, es responsable de una gran cantidad de asesinatos, hechos de sicariato que se desarrollaban aquí en el departamento de Canindeyú. Con respecto a la incursión propiamente, donde encontraron a estas personas, ¿qué se puede decir atendiendo a que hubo un enfrentamiento? Son entonces 9 los abatidos, esto se confirma porque hace un ratito recibíamos la información de que podrían ser 10 inclusive los abatidos, pero usted nos confirma como vocero de la SENAT que son 9 los abatidos y 9 los detenidos. Sí, entendiendo que estamos trabajando en diferentes puntos, permanentemente estoy recibiendo reportes, pero lo confirmado por el momento son 9 abatidos. Se trata de una especie de establecimiento rural que no está muy alejado del centro de Salto del Guairá, pero sí es una zona muy tranquila donde prácticamente no hay vecinos, y en este lugar se concentraba esta gente. Era una especie de base de operaciones. El personal táctico realizó una incursión terrestre por el bosque, una incursión terrestre en vehículos y una incursión aérea con helicópteros de la Fuerza Aérea. El factor sorpresa fue importante. Esta gente se vio rodeada, pero de igual manera opuso resistencia con fusiles, con armamentos muy pesados, pero la
justamente lo que hablaba, la preparación táctica tuvo mejor efecto, digamos, por parte de las fuerzas de seguridad, y bueno, esta gente fue dada de baja y el resto fue detenido. ¿No hay bajas entre los intervinientes? No, no se produjeron ningún tipo de baja de parte de las fuerzas de seguridad. Con respecto a Santiago Acosta Riveros, alias Macho, el líder de la organización criminal, precisamente, ¿se presume que él estaba también en el lugar y logró escapar, o él no estaba en ese sitio? ¿Qué información manejan al respecto? Manejamos la información de que no estaba en este lugar al momento del procedimiento. De igual manera, por eso justamente se realizaron operativos simultáneos en varios lugares, barajando todas las posibilidades de los lugares donde podría encontrarse. Esto está todavía en curso. Se están realizando diligencias en todo el departamento de Canindú. También se está trabajando de manera coordinada con la Policía Federal del Brasil. Esta persona tiene que ser detenida. Es un prófugo de mucha importancia para la justicia brasileña y paraguaya, pero de igual manera creo yo que estamos dando un paso muy importante con el desmantelamiento de todo su ejército. Por supuesto, sin lugar a dudas, estamos hablando de un operativo exitoso. Y por último, estamos poniendo ya en pantalla en este momento esta ametralladora antiaérea. Estamos hablando de un poder de fuego impresionante, y ellos... Aquí estamos congelando precisamente la imagen para que nuestros televidentes también puedan observar todo esto. ¿Y podría comentarnos usted sobre el poder de fuego de esta ametralladora, y sobre todo cómo pudieron acceder los integrantes de esta asociación criminal a este elemento que pertenecería a las Fuerzas Armadas? ¿Habrían robado o qué se sabe del origen de esta ametralladora? A partir de ahora vamos a trabajar para dilucidar el origen, ¿verdad? Pero esta gente también se dedicaba al tráfico de armas, es decir, manejan contactos con proveedoras de armas de Estados Unidos, de Europa, de diferentes partes del mundo. O sea que el acceso a las armas de fuego era relativamente fácil para esta gente. Incluso ellos revendían, por llamarlo así, los armamentos a estructuras criminales del Brasil, principalmente al PCC, además de las cargas de marihuana. Ellos eran prácticamente los grandes patrones de toda la producción de marihuana en el departamento de Canindeyú. Nada se hacía sin la venia de esta estructura criminal o de alias Macho, y también dominaba una red de pistas clandestinas que eran utilizadas por varias estructuras criminales para el envío y la llegada de cargamentos de cocaína aquí en el departamento de Canindeyú. O sea que esta gente realmente dominaba lo que era el ámbito criminal dentro del departamento de Canindeyú. Tanto es así el poder de fuego que tienen y la fuerza que esta gente tenía, que incluso recordarás hace no mucho, interceptaron una comitiva policial y rescataron a una persona que había sido detenida. O sea que esta gente hace tiempo que operaba con mucha fuerza aquí en el departamento de Canindeyú. ¿La lista de abatidos tiene a mano? No tengo a mano. Se está trabajando aquí intensamente, muchos no tienen documentación. Tenemos ya el apoyo de criminalística de la policía, que está ya trabajando aquí, y una vez que tengamos esas informaciones vamos a estar facilitando. Así también la lista de detenidos. Así mismo es. Muchas gracias, muy amable. No, gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, Francisco Ayala, quien nos hacía una descripción de la operación Ignis, que dio con la detención de 9 integrantes de la banda liderada por alias Macho, y también se dio, en este caso, un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y cayeron abatidos. Hasta ahora, la confirmación oficial por parte de la SENAT, 10 criminales. 9 criminales, confirma Francisco Ayala, pero podrían ser 10. En principio, la SENAT está en condiciones de confirmar que fueron abatidos 9 en total, pero, como les digo, podrían ser 10.